¡Hey! ¿Qué tal, cracks? Nosotros somos los Titanes, esperando se encuentren muy bien. El día de hoy les traemos un manjar de video, una joyita que seguro a ustedes les va a gustar. ¿Se acuerdan que apenas hubo un número espectacular en los goles de Cristiano Ronaldo, en los goles de Messi? 700 goles, nada más. Nada más y nada menos. El día de hoy vamos a ver una comparación de estos cracks, tanto Messi como Cristiano, Mbappé, Zlatan, a lo largo de su carrera, ya sea a los 18 años, 20, 25, 30, hasta donde estén en este momento, cracks. Y vamos a hacer una comparación muy especial entre estos cracks, Messi y Cristiano Ronaldo. Bueno, cracks, fans de estas dos leyendas, espero estén preparados y sin más por agregar, empecemos. Muy bien, amigos, ya tenemos aquí el video en el teléfono y vamos a darle play. Venga. Claro que sí. Aquí okay. Empieza Lukaku con 17 años. Años. Y vean nada más la cantidad. Ok. 40. Y ahí va Mbappé, Neymar va, a los 18. Cuando estaba en el Sao Paulo, creo. Y ahí va el Kun Agüero, Rooney, okay. Mbappé, Lewandowski, hasta Mbappé. Abajo. Ya lo bajaron, ¿eh? Y Neymar liderando, ¿eh? Ok, 100, ya superó los 100. A los Venga, 20 años. A los 20 años, impresionante, esa edad, en serio. Yo me comía los mocos. Vean, Mbappé, 100, y ya bajó, ya sí, bajó. Porque Mbappé tiene 21. Ah, bueno, se no quedó, sí, es cierto. Sí, hasta 19, ahí llegó Mbappé. Tiene. 20, va, Messi ahí va detrás de él, Messi a los 22 y Neymar sigue, y sigue sumando, ¿eh? Impresionante. O sea, a los 23 era el mejor. Lukaku ya se quedó atrás y era de los primeros. Messi, aguas, Messi, aguas, ahí aguas, va, aguas. Ahí va Messi, ahí va Messi. Y Agüero, Ronaldo, 180. Ronaldo abajo del Kun, ¿eh? Ah, uy, uy, perdón, ya lo superó. Ya lo superó. También 300 ahí 300 goles. Ve. Ronaldo ahí va, ¿eh? Ve nomás. Y va a superar a Neymar. Entendido, ¿eh? Ok, vamos. Lukaku ya se quedó porque tiene 26. Neymar, okay. Neymar abajo a los 27, 28, 27 hasta ahí años. Quedó. Bueno, es que tiene 27, hasta sí. Ahí llegó, hasta ahí llegó. 28 pero, años. Pero ve a Messi, 500. Joder. Ronaldo okay, okay. Ahí va haciendo su lucha. Lewandowski, ¿eh? Aguas con Lewandowski. Y Luis Suárez, ¿eh? Tercer lugar. Agüero también va subiendo y Luis Suárez tercer lugar exactamente. Cavani, ahí va Cavani también, ¿eh? ¿También? Haciendo su lucha. Es que Neymar ya lo bajaron por la edad. Y se acaba de meter Zlatan, ¿eh? Aguas, aguas okay. Con Zlatan ahí. Messi, 6.70, ok. Uy, esos dos, no, inalcanzables. Lewandowski y Agüero se quedaron, pero... ¡Uy, ya todos Messi, se quedaron! Messi, se quedó Messi, señores. Ronaldo. ¡Ronaldo subió! Ronaldo, pero porque tiene porque más tiene edad. Más edad. Sí. Y sigue sumando Ronaldo a los 34. 34 años, sigue okay. Sumando. ¡Zlatan! Se quedó en 700. ¡Zlatan, ve! 35 Zlatan y sigue. Sí, y sigue Zlatan. Ok, y cuarto Zlatan lugar. Zlatan, 36 años. Cuatro. ¡Híjole! Uy. Desbancó a Luis Suárez. Como es, tercer ¿qué edad lugar? Tiene edad? Zlatan, 37. Y sigue, y sigue, y sigue. ¡38! 500. Todavía sigue. Ah, sí, apenas cumplió 38, creo. Sí. Y se quedó. 536. Ok. 701. 674. Le lleva dos años, ¿ya viste? Sí. Ronaldo a Messi, ok. Pues nada, le faltan que unos 26 goles, 27 para y, alcanzar a Ronaldo. Y hasta ¿eh? Abajo vi a Benzema, ¿eh? Aguas. Y aguas, que va también para arriba. Y Neymar también, ¿eh? Neymar, de verdad, en un principio, miren, iba para arriba, después lo bajó Messi, lo bajó estuvo, Ronaldo, ¿eh? Estuvo bastante cardíaco. Como Zlatan de la nada salió. Pero también puede ser por la edad. Exactamente, exactamente. El poder, el poder. Y ahora sí, amigos, vamos con esta comparación épica entre los dos máximos goleadores, Lionel Messi y Cristiano Ronaldo. Y ya que tenemos a estos dos campeones que nadie los pudo alcanzar a lo largo de los años, vamos a disfrutar de sus mejores goles y, por supuesto, con el que debutaron Messi y Cristiano Ronaldo. Perfecto, ¿va? Venga, primero venga. Va a ser el de debut y de ahí el gol 100, okay. 200 y 300. Ok, perfecto. Para deleitarnos. Venga, vamos, vamos. Vamos a darle play, ahí está. Inolvidable, ya me acordé, ya pase me acordé. Pase de niño, sombrerazo. Golazo. Ahí está, golacito, papá, golacito, hermano, ¿eh? De Messi. De Messi, a ver cómo fue el de Ronaldo, que yo no me acuerdo. ¿Te acuerdas? No, ¿te acuerdas? No, sí, sí. Es que... Ese sí, inolvidable. Aparte con Diño, no, pase hombre. De Diño. Aparte sí fue medio gol. Sí, la verdad. Pero lo hizo excelente. No, ve, qué emoción, ¿eh? Y era con... ¡30! 30, imagínate. Ahí va, Ronaldo. ¿Qué, Ronaldo? Uy. ¿Ve? Con qué bicicletita buena, y todo, ¿eh? Bicicleta, okay. Velocidad. Y era 28 ahí. Sí, número 28. Ok. Era un equipo de Portugal, creo, ¿eh? Y hasta pase de tacón, ¿eh? También. Sí, se lo dio bien. No fue Diño, pero hubo elegancia ahí.
¿Y cómo se la picó al portero, eh? Me gustó. Ahí está, miren, la emoción, como de que no, ahí está la playera de bodega, ¿no? La de Bodega Aurrera, la Messi número 100. Ok. Uy, qué buena, ¿eh? Entre todos. Y abajo de las piernas del defensa. Ahí. Ok, ahí está. Claro que sí. Venga, ok, claro. Con el Manchester. Ahí se le fue. Pero muy parecidos, ¿eh? Igualito, no sé, cambiado. ¿Qué ahí está, abajo igual? Muy parecido, yo lo vi. Igualito. Muy parecido el gol. ¿Coincidencia? No lo sé. Los cracks, sí. Igualitos. A ver, el segundo, bueno, el 200. El 200. Ahí va Messi. ¡Oh! ¿Y contra quién? Contra el Madrid, ¿eh? ¡Ojo! ¡Qué especial! ¡Qué especial! ¡Ojo, eh! Ahí está Casillas, miren. La Casillas. ¡No, hombre! Entró, mira. ¡Qué buena, eh! No, es que entró como Juan en su casa, ¿eh? Y Ronaldo. ¡Ronaldo! Ya con el Madrid. ¡Ay! Oh, también un bombazo, ¿eh? Creo que le pegó con la izquierda, con ¿no? Con la izquierda, exacta, con la de palo, con lo del metro. Ándale, demostrando excelente que la hace con las dos piernas. Uy, no, es que sí. Es que es Ronaldo. Y en el Madrid, y ahí ya estaba con el Madrid. O sea que el 100, el 200 no fue con Manchester. No. ¡Uy! Es que bueno, ¿eh? Messi, neta, el ¿cómo le haces? ¡Uy! Penalti. Penaldo. ¡Penaldo! ¡Penaldo! Ok, ok. Gol 300. Gol 300. Ok. Penal. Ahí está, venga. Ay, lo colocó bien, ¿eh? Sí. Pase a la portería. Se la cambió. Toma. Totalmente. Ok, 400. ¡Cabeza! ¿Messi de cabeza? Qué raro, ¿no? Sí, es, no son muy vistosos, no son muy los vistosos, de cabeza, la verdad. Pero demostrando. Igual, medio gol de Dani Alves, ¿eh? Sí, nada más. Toma, hazte famoso. Empujó. Para la foto, para el 400. Bien, ya estaba Neymar. Bien. Sí. Ahí estaba. Ok. Uy, a ver. También se le adelantó, ¿eh? Y fue bien. Un buen. Se desmarcó bien, ¿eh? Que el pase me encantó de sí. Gareth Bale de 3 dedos. Y desde atrás Ronaldo, atrás del defensa. Sí, como que dijo, te espero. Buena dupla. Excelente dupla. Ahí está, miren, cuando era la garra. La garra de los Pumas. 500. Uy. No, es que de verdad, sin qué palabras. qué pedazo de gol, ¿eh? Humillando a todos los defensas. Eso, hermano. Neymar está ahí todavía seguía, ¿eh? Qué crack, ¿ok? Uy, solo. Comedito. Toma. Ahí está. De FIFA, exactamente. De FIFA. No, hombre. Sí. Solito, ¿qué más? Ah, dale, este famoso. Ay, como que fue muy raro, ¿no? Sí, como que fue un sombrerito, pero duro. Subió y bajó. Bien, no se mueve el balón, ¿viste? Sí. El festejo del chico. Ok. ¡Ay, qué hermoso! 600. Sí, me acuerdo de ese. Oye, pero ese gol parece que fue ayer. O sea, 100 goles en nada. El año pasado, de hecho. No manches. Una joyota de gol. Qué buena, ¿eh? Qué buen gol. A ver, vamos a ver. ¿Con la Juve ya? Ya con la Juve, señor. No. Real Madrid. Sigue con el Madrid. Fue contra... ¡Ah, se lo hizo a la Juve! Ay, ok. Y a Buffon, ¿no? Ya ¿sí me parece? Buffon, sí, exactamente. Buffon. Ok. Oh, uy, no. Como que parecido al anterior de Gareth Bale. Parecido. Muy similar. Y Gareth Bale afuera. En la banca. ¿Quién lo diría? Okay. Y fue de Champions, creo, ¿eh? 700 de Messi, penal. ¡No! ¡Panenka! Mira, ¿por qué? Claro que sí. ¿Qué? ¡Barbaridad! ¡Qué barbaridad! Ok, y también de penal. Ese sí fue un trayazo, pero ¿qué? Tómales. ¡Ay, bonito, también! Con la selección portuguesa. Perfecto, ¿no? ¿Quién diría que los 700 fueron de penal? Exactamente. ¡Qué buenos goles! Y el 100 también fue muy parecido. Ok, amigos. Me gustó este video. Oye, en lo personal, ¿eh? Hubo mucha calidad, pero no sé qué piensan los cracks, los subs. ¿Cuál fue su favorito? ¿De Messi o de Ronaldo? Exactamente. ¿Cuál les gustó más? Comenten aquí abajo quién fue el mejor para ustedes, porque ambos sin duda son unas leyendas. Uf. Y creo que está para debatirlo. Y si son nuevos amigos, suscríbanse al canal. Nosotros somos Los Titanes y nos vemos en un próximo video. Bye bye. Oye, ¿cómo ves si se me estaba ocurriendo? Imagínate comparar a Cristiano y a Messi, pero con las leyendas. O sea, sí, con Ronaldo, Ronaldinho, o sea, con los de antes, o sea. Sí. Imagínate, ¿crees que también los superen en goles?
Oye, estaría bueno, ¿eh? O sea, yo tengo conocimiento de que Ronaldo y Ronaldinho eran unos cracks y metían muchos goles, pero qué buen dato, ¿eh? ¿Cómo ven, cracks? Comentarios aquí en la parte de abajo si quieren comparación con estas leyendas. Buena, ¿eh? Me gusta, me gusta. Buena, buena.